Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Nosotros somos nosotros mismos. Cine, teatro, música, espectáculos y algo más. Conduce La Mesa Chica, Julio Pucci. Acompañan Héctor Ricombeni y Sergio Real. Nosotros mismos comienza así. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este encuentro de amigos, en esta mesa que, bueno, charlamos de la vida misma, de las cosas que pasan, de lo que es el cine, de lo que es la música, y bueno, con invitados como siempre, hoy, tremenda la invitada que trajimos, pero no solamente eso, sino que también vino la mujer que nos trae a los artistas. Por primera vez la tenemos, Silvia Majul. Tenemos. Porque siempre mirando a cámara decimos gracias, Silvia Majul, pero hoy se lo decimos en la cara. Hoy en la cara. In your face, como dirías. Exactamente. Como corresponde. Como corresponde. Lo tenemos a Leo Arce allí en los controles, como siempre, una garantía. Muchísimas gracias. Hasta las 10 de la noche vamos a estar haciendo. Nosotros no hacemos paro. No. Aparte empieza a las 0. Claro, exacto. Le quedará a la chica que viene después de nosotros. Exactamente. Las chicas, no sé si vienen, porque la semana pasada, ¿te acordás que no vinieron? No digo nada. No sé. Me parece que hicieron el paro la semana que viene. Claro, la semana pasada. Bien. Hasta las 10 de la noche, nosotros mismos, por acá, por Conexión Abierta, como siempre decimos, vamos con la apertura de cine y todo lo que te trajiste. No sé, tenés... Nada. La tablet. Bueno, trajiste la tablet. Todo el cine en nosotros mismos. Y ahí estamos en el aire sin aire. Pero en el aire sin aire. En el aire sin aire. Pero con... Vos sabés que me olvidé los papeles. Tremendo. No sé qué voy a hacer ahora. Y voy a tener que apelar a mi memoria. Y voy a empezar con una película rusa. Una película rusa que se llama Leto. ¿Vos sabés qué significa Leto en ruso? No. Verano. Ah, mira. Mira vos. Mira. ¿Qué título? Leto es el periodista deportivo. No. Leto es verano en ruso. Y trata una historia que vos decís, ¿existía esto realmente? En la década del 80, el rock en Rusia. Claro. Ah, el rock. Existía el rock en Rusia. Sí, no. Sí, pero ¿bajo qué reglas? Sí. Dos por dos, cuatro. Primero por cuatro. Que se hacían en algunas, en unos teatros muy chiquititos, cerrados, con terrible vigilancia, porque no podías hacer ninguna manifestación de que te gustaba eso, ni poner carteles, ni levantarte de la butaca, nada. O sea, corear los temas, menos aún. No había pogo. No había nada de eso. Qué horrible. No, pero ¿qué tiene esta película de bueno? Aparte de mostrarte todo esto. Sí. Primero que la estética de la película es en blanco y negro. Uh-huh. ¿Qué sucede? Claro. Hay dos cosas que cortan ese blanco y negro. Uh-huh. Una, que son los relatos de la realidad visto desde los músicos con animación, cual si fuese un videoclip. Uh-huh. Entonces hay momentos en los cuales la película como que se delira. Y otras son los sueños que tienen, que son en colores. Ah, mirá, claro. O sea, que esta es la estética. Por eso, esta es la estética. Ahora, después te cuenta la historia de dos músicos. Dos músicos que rompieron justamente con todas estas reglas. Y que, a través de sus canciones, lograron infiltrar sus ideas, las cuales no podían ser expresadas normalmente. Pero a través de ciertos artilugios, llegaron a ser temas de protesta, sin ser de protesta. Bueno, es agudizar la inteligencia, ¿no? Agudizar la inteligencia, claro. Además es muy, muy, muy interesante la propuesta, la vida de ellos en blanco y negro y los sueños en color. Claro. Sí, claro. Está muy bueno. Y aparte, los videoclips que te digo yo son con temas de Sex Pistols y de Blondie. Claro, así que, claro. Bueno, bien, contrapunto, bien, ¿no? El contrapunto con, claro, los temas, ¿no?, controlados, claro, claro, que eran lo otro.
al mismo tiempo te está mostrando una realidad. Y está buenísimo porque hay un momento en que van en un micro, en un colectivo, con toda la gente, que esto y el otro, y empieza a cantar la gente. Ah. Como el videoclip. No es la realidad, es lo que ellos imaginan. O sea, entonces, esto es lo bueno. Sí. Entonces, vos te vas ayornando la película de una manera que vos querés seguir más. Quiero más mirá de esto. Bueno. Claro, entonces, claro. Está muy buena. Realmente es una película para verla. Leto, se las recomiendo. Vamos a... Escúchame, ¿la viste subtitulada? Por supuesto. No entiendo todavía. Claro, no, porque todavía viste, no entiendo. A él le molesta cuando están subtituladas. A mí no me molesta, todo lo contrario. Todo lo contrario. A mí me encanta cuando están subtituladas. Lo que no me gusta es cuando está doblada al español, claro, neutro. Neutro. Sí. Bueno. Pon la chamarra en la cubeta cuando te dicen. No, eso no, déjalo. Bueno, no jales el micrófono. No. Bien. Vamos a la segunda. Sí, continuemos platicando. Vamos a platicar, vamos a continuar criticando. Sí. Bueno, vamos a la segunda, que tiene mucho que ver con esto y tiene mucho que ver con el cine de animación que la Disney transforma en cine con personajes de carne y hueso. Estoy hablando de Aladdin o Aladino. Ah, Brune la vio. Bueno. ¿Le gustó? Sí, digo que fue fantástica. Va. Vamos a hablar de Aladino. ¿Qué pasa con Aladino? Vos tenés el teléfono de ella, llamala. ¿Qué pasa con Aladino? Aladino tiene dos problemitas. Primero, que la película originaria, que era de cine de animación, un genio con problemas, duraba 89 minutos. Sí. Esta dura casi 2 horas. Entonces, hay algo que... Y la crisis está en todos lados. La crisis está en todos lados. Es igual, no hay ninguna variable, no hay nada. O sea, por más que le pusieron los personajes de carne y hueso, son iguales. Sí, porque tiene todas las canciones. Tiene Will Smith. Claro. Es el protagonista, digamos, de renombre. Y después tiene una conexión con el cine de Bollywood. El cine de Bollywood es el cine de la India. ¿Por qué? Porque los cuadros musicales pintan mucho a la India, no al desierto, que es donde transcurre Las Mil y Una Noches, que es el cuento de Sherezade, en realidad, es un relato de Sherezade, Aladino. Ah. Entonces, de ahí, de salir de Las Mil y Una Noches, tenemos que estar en otro lado, no en la India. Pues no ocurre. Bueno, pero no transcurre Disney, justamente la India, lo que hace, siempre hizo. Pero eso, hace una interpolación, sí, porque también hay una estructura. El director es un director inglés, Guy Ritchie, que ha hecho El Fantasma de la Ópera también, otro musical, y ha hecho una infinidad de películas que las hace de taquito. Pues muy buen director, muy bien hechas las películas, muy buenas. La película no tiene ninguna sorpresa, mucho trucaje, mucha cosa, aventuras por doquier. Le va a gustar al público, tanto al público infantil como al público adulto. Hay versiones en castellano, dobladas al castellano. Yo vi la versión completa en subtítulos, claro, en inglés y en 3D. Realmente vale la pena verla en 3D. Ah, ¿sí? Especialmente cuando aparece el genio de la lámpara y cuando hacen el vuelo en la alfombra mágica. Ah, mirá. Realmente vale la pena verla en 3D porque te da otra dimensión. Agachar la cabeza. Porque te viene la alfombra. Tal cual. Así que la película vale la pena. Si la quieren ver, váyanla a ver. Salió primero en recaudaciones. Mira, sí. Mi hija Brunella la fue a ver. Le digo, ¿pero qué onda? No, fantástica me puso. No, tanto como fantástica no. Es buena. Bueno, que son gustos. Fantástica. No sé. Bueno, ¿y tenemos algo más? Tenemos más. Bueno, tenemos más. Vamos. Tenemos una película francesa que voy rápido. Dale. Tenemos una película francesa que se llama Double Bees. O sea, Dobles Vidas. Ajá. De Olivier Assayas, que es un director reconocido y renombrado en Francia, y con el protagónico de Julia Binoche, que es una excelsa actriz francesa, a la cual tuve el placer de ver personalmente face to face en el Festival de Nueva York hace unos años. Ah, bueno. Realmente. Ahora sí. Excelente. Ahora sí. No, es de simple. Yo me crucé con Julia Andrews en un lugar y es no de digo simple, nada. Es de, no, no, pero aparte, es de simple y de sencilla que vos decís, esta es Juliette Binoche. Bueno, sí. Y ella dijo, este es Sergio Real. Y sí. Sí. Bueno, ¿de qué va la cosa? Dobles vidas. Evidentemente que hay algo ahí, un trasfondo. Sí. La historia comienza con un encuentro que tiene un editor de libros con un escritor de libros. Para ver si le va a publicar la última novela. Que son conocidos amigos y demás. Bueno. ¿De quién más?
Este es el lineal. De aquí en más, vamos a ver que ambos personajes, uno con su esposa, que es actriz y que está haciendo una miniserie en su segundo año, que es el personaje de Binoche, que aparte se toma el pelo a sí misma, porque en un momento dado dice, sí, me ofrecieron para hacer una película, pero se la ofrecieron a Juliette Binoche. Y la verdad que yo no quiero hacer lo mismo, porque no quiero trabajar con ella, porque dicen que es bastante difícil. Así que se toma el pelo a sí misma. Así que está el cine dentro del cine también. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay amores clandestinos y cruzados. Qué raro. La esposa con el escritor. La esposa del escritor con otro político con el cual trabaja. Y el editor con una secretaria de la editorial. ¿Sabes cómo se dice en el barrio eso? ¿Cómo? Un kilo. Bueno, la verdad, la película está bien hecha. Está tomada con mucho humor. Porque dentro de estos entrecruzamientos está tomada con mucho humor. No humor de carcajada, sino humor de sonrisa. Sí, sí, digamos el humor porque, francés. Claro, ¿no? El humor francés, bien francés. Es bien francesa, principalmente cuando se unen después los dos cornudos, pero bueno, no importa. Pero la historia de los franceses es de cornudos, así que no hay problema. Porque, bueno, sí, porque le mandamos un saludo. Desde una famosa película que se llamó Primo Prima, que fue allá por la década del 70, que se pusieron de manifiesto todas estas relaciones. La verdad, la película vale la pena, está bien hecha, es una comedia francesa, es para verla. Doble vida. Bueno, Dobles vidas. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Después, después vamos a continuar hay más. Con, y tenemos hasta semana de cine. Ah, bueno. Y tenemos una remera tremenda hoy. Vamos con el tema uno de nuestra invitada. Ahí está, dale. ¿Qué cosa? Despojadita voy, como el cacao amargo, perfumadita estoy. Derrumba la noche sobre mi pecho su mejor sabor, relincho mi vestido entre tus manos dulces me las puedo canción estamos escuchando de Zoema Montenegro, que este aplauso es para ella, señoras y señores, bienvenida. La primera pregunta siempre debe ser la misma. Zoema, ¿qué nombre como para no es un nombre común, digamos. Como no para impactar, ¿viste? Ya lo sé. Es larga la historia, pero es un nombre que recibí de mis abuelos, de mis ancestros. No lo podía, o sea, no registrar, ¿no? Claro, no se va a aceptar. Y cuando pude, dije, bueno, listo, lo voy a usar. Y comencé a usarlo y re creo que es mi nombre. Y creo que también vino junto con el canto, con otras dimensiones también, claro, ¿no? Como que la voz del sonido, del nombre también me encontré, no sé, como si algo se hubiera alineado en eso, ¿no? Como, no sé, para mí los nombres son muy importantes, ¿no? ¿Tiene algún significado en su idioma original, el nombre? Sí, es como
decir destello, rayo, como algo así. Sí. Bueno, como algo que impacta con el mismo nombre, ¿no? Que es lo que te causa la primera impresión, ¿no? Cuando decís Zoema, tal y cual. Decís, bueno, wow. Porque el rayo es lo que hace. Claro, tal cual. Claro, tiene una energía, es eléctrico, ¿no? Lo que, claro. Lo que inicia la tormenta es el rayo. Sí, claro. Es verdad. Bueno, cantante, compositora experimental, eso me gusta, e investigadora de la voz latinoamericana. Sí. A ver, resumirnos un poquito eso. Eso, yo creo que eso, bueno, a veces uno tiene que poner títulos para que los otros puedan entender a lo que uno se dedica, digamos, ¿no? Claro, claro. Es difícil a veces catalogar o ponerlo como en un molde. Yo hace muchos años, bueno, siempre he trabajado con la voz, siempre fue el canto un camino, primero y principal, como de aprendizaje conmigo misma, de autoconocimiento, de conciencia. Realmente me siento muy, muy agradecida por eso, por haberlo descubierto tan pequeña, ¿no? Y haberle dado todo ese lugar, ¿no? Y a toda la gente que me fue acompañando en esos procesos de conocimiento y demás. Y siempre también en mí hubo muchas preguntas y muchas limitaciones que yo sentía con respecto a mi propio instrumento. Y eso me fue llevando a investigarme y a investigar sobre la voz y específicamente sobre la voz latinoamericana. De hecho, ahora con una amiga, compañera música, filósofa, compositora también, que se llama Carolina Tapia, estamos escribiendo un libro sobre específicamente sobre esto, ¿no? Sobre el cuerpo y la voz, o sobre el cuerpo latinoamericano con respecto a la voz. Porque, bueno, ahí quiero ser sintética, pero me resulta difícil porque es un espacio, claro, digamos, claro. Para pero mí muy interesante, apasionante. Claro, es muy interesante lo que estás diciendo. Para mí es apasionante porque en el canto, digamos, hace muy poco, como decirte, 20 años, 25 años, que en el mundo, bueno, acá en el país, se empezó a preguntar sobre eso, sobre qué tipo de técnicas se trabajan sobre la voz, lo que choca con respecto a lo popular, lo folclórico, con respecto a la voz, sobre el entrenamiento, un montón de cuestiones. Empezaron también a aparecer otras técnicas y prácticas que están buenas y que hacen a la voz latinoamericana. Claro. Y también en profundidad, si uno se pone a observar, en realidad creo que hay como un trasfondo más profundo, que es que la conciencia sobre nuestro sonido no está como del todo dicha, ¿no? Como puesta en palabras, porque somos un cuerpo colonizado, somos un cuerpo, digamos, que ha sido... No solamente por eso, además de eso, porque fuimos colonizados por los españoles, y los españoles eran cristianos, eran católicos. Claro. Y la civilización que desarrolló el canto fue la judía. Entonces, por eso vas a ver, los judíos no tienen imágenes, pero tienen los señores que cantan en el templo. Claro. Mientras que los cristianos tienen imagen, hicieron grandes artistas plásticos, pero no tienen cantores. Ah, mira, claro, sí. Entonces, es bastante... nosotros venimos con una educación en la que el canto, para quienes nos colonizaron, no era importante. Claro. No era tan importante. Sí, o la voz, en realidad las manifestaciones del sonido son muy complejas, porque el sonido es parte, digamos, de nuestro cuerpo, claro, es parte de nuestra identidad, es parte de un montón de espacios, y la música, y sobre todo la voz, en las culturas primigenias, que es de donde todos venimos también, somos toda esa mixtura igualmente, ¿no? Sí. Son espacios, digamos, de movimiento de memoria, ¿no? De memoria, de saberes, de conocimientos, bueno, es muy complejo. Entonces, eso sería para mí ese rótulo, como decir, investigadora de la voz latinoamericana. Me encanta acompañar a cantantes y a músicos y demás en sus procesos con la voz, porque creo que es el momento justamente de liberar y de trabajar sobre eso. Claro. Entonces, esa es una de las tareas también que me llaman y que me encanta hacer, ¿no? Porque yo, escuchándote, que vos también decías, claro, yo no puedo resumir, porque una cosa te va llevando a la otra. Y yo recién te escuchaba de cómo ibas hilvanando todo y cómo se va hilvanando, sí, ¿no? Claro. Y decís, claro, yo arranco, ¿cuál es nuestro primer instrumento? La voz. Uh-huh. Entonces empezás a investigar las distintas voces
que eso te lleva a otras melodías y empezás a fusionar, y es ahí donde empezás a crear una comunión con los otros ritmos, con los otros artistas, ¿no? Además, cuando cantás, vos tenés es que infinito, claro. Cuando cantás tenés que regular la respiración. Y eso es una técnica de meditación también. Claro. Que decir que viene muy vinculado una cosa con la otra. Por eso te transporta tanto. Igual también hay un montón de conceptos y saberes que son tan increíbles con respecto a la voz, ¿no? Uh-huh. Todos, esto que vos decías, por ejemplo, regular la respiración. Y en realidad, como que el camino que es un camino inverso. En vez de regular, en realidad es reconocer el ritmo. Claro, ¿no? Que, claro. Que es diferente que controlarla, claro, ¿no? Y claro. Esos son como conceptos también. Y es súper interesante porque en realidad siempre es un cambio, siempre nos, al menos lo que yo siento es como si todo el tiempo me parara en un reconocimiento de los propios paradigmas sobre el sonido y sobre quién soy en ese lugar. Y siempre es una pregunta para mí al infinito, sí. Porque digo, qué lindo, no sé, cuando tenga 70, 80, no sé, ojalá, no sé, la pacha, la vida me dé muchos años, porque quiero ver crecer a mi hija y a mis sobrinas, claro, y demás. Claro. Pero siempre es un lugar de increíble, ¿no? De autoconocimiento. Sí, 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 porque es digo, un camino de crecimiento permanente. Total, sí, por eso, sí. Más allá de la técnica, es como que todo el tiempo... estás con tu cuerpo acompañando esto, ¿no? Sí, no sé si sí. Se entiende. Es como que decir, bueno, tengo capacidad para esto, voy. Sí. Más allá de la técnica, ¿no? Sí, la técnica es parte y está buenísima porque yo creo que para los que nos dedicamos profesionalmente, claro, claro. A la voz, ya sea al teatro, bueno, no sé, sí. Las performances. Sí, sí. No, no, yo como locutor, para mí, el aire es el combustible de la voz, por supuesto, ¿viste? Y sí, es como todos los que trabajamos con la voz, claro, eso es re necesario. Y es parte, ¿no? Y es un elemento más, es un elemento más, pero no es todo. No, claro, es una parte. Es una parte. Es una parte, es una parte. Y parte que te ha llevado también a distintas partes del mundo. Sí, entre otras. Claro, estuve viendo en los lugares que has estado y siempre es medio loco, ¿no? Porque decir en países que quizás con la música, cómo se relaciona, pero bueno, la música termina... Sí, viste que parece como una frase hecha, ¿no? Decir que la música es un lenguaje universal. Sí. Y sí, y la vibración también es un lenguaje, digamos, universal y humano, ¿no? Sí. Por más que uno no tenga nada que ver con esa cultura, que uno no entienda lo... ¿Cómo? No sé, nada. Por ejemplo, claro, en Polonia, vos estuviste en Polonia. Sí. Viste, capaz que los polacos son como los rusos que no hacen pogo. ¿Cómo es? ¿Cómo te conectás con ellos? ¿Cómo entiendes? Con la música. No hay que hacer nada. Va, yo aprendí eso, ¿viste? A mí, me acuerdo la primera vez que salí de gira del país, fue en el 2010. Y en el 2010, sí, en el 2010. El primer festival al que fui fue un festival que en Francia, en París. Yo nunca había tomado un avión, así que para mí fue como... Wow. Ya desde ahí fue súper movilizante. Y me acuerdo que al otro día estaba enfrente del Sena cantando en un escenario. Entonces, bueno, fue muy fuerte para mí, digamos, llegar a ese lugar, a este festival, y ser invitada. Bueno, fuimos con mi marido, mi compañero, a tocar en formato dúo en ese momento. Y me acuerdo que también para mí era toda una preocupación, porque yo no hablaba francés, hablaba un poco de inglés, bueno, mi marido se habla en inglés, pero era como, bueno, ¿cómo me presento? Bueno, toda una... Era, bueno, eso, ¿no? Como mucho pensamiento. Pero cuando comenzamos a tocar, me di cuenta que ese era el lenguaje que yo podía... Que por eso estaba ahí, digamos, porque era la música lo que nos estaba conectando, ¿no? Y bueno, después pues sí, uno va aprendiendo a decir gracias. Bueno, cuando el idioma es muy complejo, aprende a decir gracias y hola, nada más. Como en Corea, cuando fui a Corea, que aprendí a decir esas dos palabras y listo. Y lo que no me gustaba, el picante, que decía, eso también. Que no, pero como de subsistir, nada más. Claro. Pero digo, en esas situaciones yo creo que siempre pasan otras cosas y también en determinadas músicas cuando uno... Entra también, a mí me gusta la improvisación, entonces en las músicas siempre hay partes de improvisación donde voy como a lo más, como buscando estados, sonidos, ¿no? Que parecen, entre comillas, más locos.
Y esos lugares son los que más conectan. Claro, porque es un lenguaje más universal todavía. No tiene palabra y son estados los que se comunican a través del sonido. Los científicos dicen que si el hombre, para comunicarse con seres de otros planetas, la comunicación va a ser a través de la música. Ah, mira, qué lindo. Está científicamente comprobado, que es lo que... Ah, me encantaría ver eso. ¿Cómo escuchar eso? Y eso pasó con encuentros cercanos del tercer tipo, cuando hacen la comunicación. Entonces, perdona, pero los gauchos payadores son unos adelantados, porque ya están con... Más vale. Pero sin letra, música, sonido. Sí, sí. Claro, sonido. No importa, lo que pasa es que hay veces que lo que cantás no es tan importante lo que decís, sino lo que entonás y cómo lo decís. Sí. Y hay cosas que te llegan, que vos escuchás música que no entendés nada y que sin embargo igual te hacen vibrar, no sabés qué te está diciendo, pero sabés de qué se trata. Aparte con la música en las presentaciones, en los festivales y demás, cuando se producen artistas de distintos lugares, de distintos países y en otra lengua, lo primero que vas a ver en la platea es que se empiezan a mover. Sí, claro. O sea, no importa lo que estén diciendo, pero al ritmo de la música se empiezan a mover. O empiezan a mover el piecito, o empiezan a mover la pata, o se empiezan a mover, cosas por el estilo, y a bailar, o a bailotear. Pero es a través de la música, no a través de lo que se está diciendo. Eso repasa, y me acuerdo específicamente una vez, cuento esta anécdota porque tiene que ver, esto que vos hablabas de Polonia. En Polonia nosotros fuimos invitados por la Escuela de Música de Varsovia. Hicimos un disco con un grupo de world music, no sé, bueno, en realidad no es world music, era como de folclore, digamos, como tradicional polaco, pero anterior a lo que vendría a ser, digamos, los reinados, ¿no? Tenía un poco más, era más ancestral la música que ellos investigaban. Bueno, entonces ellos habíamos llegado, bueno, ellos podían tocaron algunos temas míos y después... En los que cantaba, había una de las chicas, la violinista, increíble, que tocaba el violín, también hacía voces, pero bueno, no, yo no sé hablar en polaco, imposible, no puedo cantar ninguna canción. Claro. Entonces digo, bueno, yo puedo improvisar acá. Bueno, listo. Y fuimos a grabar directamente al estudio. Y tuvimos un encuentro y fuimos al estudio. Y me acuerdo de una música en particular que ella cantaba y que todos tocaban, y que yo sentía... mucha fuerza, como un fuego, y yo sentía que era como un canto sacado, que la improvisación tenía que ser así, como fuego, con cuerpos en movimiento. Sí. Y después que terminó y que ya la habíamos grabado y yo grabé unas voces ahí, le pregunto a ella, le digo, ¿y de qué habla esa música? Y ese es un canto ritual, me dice, donde las mujeres cantaban, como una especie de aquelarre, y era lo que había sentido, como un fuego, como que era algo visceral, y se sentía eso en la música, pero yo no entendía absolutamente nada de lo que se estaba diciendo como texto. Tal cual, bueno, de la conexión de la que hablamos siempre, ¿no? Nos quedan 2 minutitos, ¿vamos a ir a la tanda? ¿O hacemos 2 minutitos de algo con el 4? ¿Con el 4? Bueno, o canto una canción a capela. Como vos quieras. Bonito. Ah, bueno. ¿No? A ver. Más. Igual después el 4 lo vamos a hacer. Sí, ahora lo dejamos ahí. Ahora vamos a tocar el 4. Está presente. Está presente. El espíritu del 4. Se lo pedí a Silvia, le dije, pásamelo. Claro, bueno. Bueno, si es más cortito, vos decime, ¿no? Voy a hacer un canto que se llama Semilla. Dale. Tú que bien sabes, paloma, donde el río y el mar se enamoran, dime cómo florece la luz que teje la aurora. Donde el río y el mar se enamoran, donde el río y el mar se enamoran. Tú que bien sabes, paloma, donde las piedras se hacen serpientes, dime cómo se implora al fuego que limpia las sombras, donde el río y el mar se enamoran, donde el río y el mar se enamoran. Tú que bien sabes, paloma, donde los hombres beben de la fuente, dime cómo se reza al fruto de semillas.
celeste, donde el río y el mar se enamoran, donde el río y el mar se enamoran. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Ah, 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 24 horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Ah, 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 Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por internet. Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Sumate a nuestra fanpage. Búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter, @Conexión Abierta. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Más, un programa de radio desopilante, donde la estructura la armás vos. Un programa de televisión en radio, para toda la familia, así nomás, con la conducción de Claudio Delgado, los viernes a las 23 por Conexión Abierta, donde vos estás. Superconectados, ganador del Martín Fierro Digital 2018 como mejor programa de radio. Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Sin límites, sin fronteras. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica. Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Perdóname. ¿O vos te equivocaste de cuarto o te movieron el piso? Caballero, suponiéndose que usted sea un caballero, primeramente, yo no me equivoqué de cuarto. Y segundamente, eso de moverme el piso, la respuesta la tiene solamente usted. Mas de una cosa estoy seguro, completamente seguro. La doctora está enamorada de mí. Y le voy a decir por qué. Escúcheme bien. Para itálico. Si vos querés hablar, hacelo. Pero que yo te vaya a escuchar, eso es otra cosa. Dale. Ahora habla. Estreno, señoras y señores, volvemos con un estreno, Operación Rosa Rosa. Año 1974, película dirigida por Leo Fleider,
que fue la última película de Leo Fleider, que hizo todas las películas de Sandro de América, sí, como sí. Él mismo se rotuló como guionista, porque el guión era de él. Ahora, yo digo, a Sandro siempre lo cuidaron. Sí. Pero los calzones que le pusieron en esta película, una combineta celeste azul... No, no, negro, yo te voy a decir una cosa. Es lo que las chicas querían ver. Y encima eran unos slip... No, tremendo. Él quería dirigir esta película. Y se dice que las escenas de acción las dirigió él. Porque Sandro era la historia de un agente, claro, secreto. Sí, ¿no? Sí, la protagonista femenina era Laura Bove. Divina en ese momento. Sí, sí. El que hablaba aquí es Ricardo Morán, que era un actor de películas de este tipo. Y el trabajaba Carlos Muñoz. Italiano. Y el malvado era Luis Tasca. Luis Tasca, así mira que, vos, no. Estamos de estreno. Siempre se ve malvado. Bueno, este es el pequeño homenaje que le hacemos al cine argentino, en este programa. ¿Tenemos alguna película más? Tenemos alguna película más, que fue la segunda en recaudaciones de esta semana, sí, que es la tercera parte de la película, porque es una película totalmente pochoclera y para los que les gusta la violencia extrema. Porque es la historia de un asesino, John Witt. Bueno. Un asesino a sueldo de una corporación, pero ¿qué pasa? Mató a uno de la corporación y ahora la cabeza de él tiene precio. Desde que comienza hasta que termina, hay violencia. Claro. Violencia. Tiros, a karate, judo, bueno, todo, de todo tipo de armas. Todo un barril que vuela. Y es más, hubo un momento en que yo dije, me está aburriendo esta película de tanta violencia. Porque, ¿y sabés que lo peor de todo? Sí. Que parece que hay otra más. No, qué hijo, ¿en serio? Porque el final es abierto. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? ¿Sabés qué pasa? Es que el protagonista es Keanu Reeves. Claro. Ahí está el problema. Exactamente. ¿Cómo se llama la película? John Wick 3 Parabellum. Bueno, Parabellum, ¿sabes lo que es? Es un arma. Claro. Un arma, es una pistola. No voy con esa. Pero bueno. Parece. Bueno, gracias. Película que no hay Ocho que ver. Claro, totalmente. Déjenla para verla en casa. Bien. ¿Tenemos una fecha ahí, Héctor? Tenemos una fecha, sábado 8 de junio, 21 horas. Sí, ¿dónde? ¿En dónde? En la Usina de Arte, calle Agustín Cafarena 1. Un hermoso lugar, ¿eh? Un hermoso lugar, una hermosa niña con una hermosa voz. Claro, se combina todo. Va a presentar un hermoso CD que se llama Camino a la Templanza. Camino a la Templanza, que es tu último disco, ¿no es así? Sí, esto es... gracias por lo de niña. ¿Cuánto hace que no me dicen niña? Es un hombre grande, es un hombre grande. ¿Qué es eso? Claro. Bueno, no sé, gracias. Escúchame, ¿hay discos anteriores? Sí. Contame un poquito cómo fue el tema de la fusión de esos discos, cómo fuiste transitando este camino, el que estás con tu trabajo, ¿no? Si hay una diferencia entre uno y otro. Bueno, el primer disco se llama 111, que de hecho era como una fusión. Yo venía de más del mundo de la improvisación en ese momento y de la performance desde otro lado. Y es un disco en el que se nota eso, un montón, es como más experimental, claro. Es canción, pero también tiene como su color así latinoamericano. Y después terminé ese disco y tuve claridad absoluta de qué era lo que quería con respecto, claro, a otro disco, a otra música. Claro. Y ahí nos embarcamos con mi compañero, con mi marido, a hacer este disco. ¿Cómo se llama el compañero? Jorge Sotile. Grande. Jorge Sotile, que también está en la banda, que lo van a poder escuchar en la Usina, el 8. Uh-huh. Él hizo los arreglos de Pasionaria, que es mi segundo disco, y trabajamos en la producción con Juan Ignacio Serrano, Juanito el Cantor, somos músicos realmente del oeste, de aquellos pagos. Entonces, bueno, un poco trabajamos. ¿Dónde está la JITE? Dicen que está la JITE. Claro, bueno, no, es un espacio, digamos... De muchos músicos, de mucha gente que hace un montón de cosas, arte por doquier, digamos, ¿no? Es un espacio muy de mucha gente muy creativa, realmente. Bueno, y después vino Ave del Cielo, que es el tercer disco, y junto con ese disco nació mi hija, o sea, que apenitas salió el disco, tuve que cancelar conciertos porque yo seguía diciendo que sí a los conciertos y fue increíble. O sea, ¿no? Hice 3 conciertos y ya tuve que dejar porque, bueno, nada, era mi salud, digamos, y de mi hija. Claro. Y bueno, y ahí entré en reposo. Pero apenas ella tuvo un mes y medio, arranqué a hacer giras, así que mi hija de muy bebé anduvo de gira conmigo. Y después viene este disco que se llama Camino a la Templanza. Creo que como te decía un poquito cuando estábamos hablando antes de que comenzara el programa,
realmente creo que los discos, al menos yo lo vivo así, son diferentes momentos de la vida. Es como si fuera una foto donde imprime lo que me moviliza, lo que tengo ganas de contar. Es tu obra de arte. Sí, realmente. Sí, yo lo siento. Pero si fueses así, pintora, harías una pintura. Sí, haría una pintura. Estás haciendo un disco y estás metiendo en ese disco lo que a vos te parece importante y transmitiendo lo que querés decir. Sí, me encanta escribir. Entonces siempre escribo poesía, escribo mucho. Y después también está este lado donde aparece la música, la canción, ¿no? Y eso también, bueno, va siendo como un combo, ¿no? De todo. Pero realmente, ¿no? Y cada uno tiene sus particularidades, ya sea porque por cómo es el momento. Por ejemplo, mi primer disco es un disco muy despojado, la guitarra. Ese disco yo lo trabajé con Selmar Garín, que es un músico experimental increíble. Entonces tiene reflexivo, tiene otros aspectos. Pasionaria es un disco loco, sacado. Tiene una imagen para mí más selvática, de hecho. Y Ave del Cielo para mí es la canción, como experimentar más, escribir la canción, hacer la canción. Y este disco, Camino a la Templanza, tiene también eso de la canción, pero me permití jugar con polos, ¿no? Como banda, y como el tema que escuchamos al principio, sí, la mandrágora, y temas muy despojados donde aparece la voz y la guitarra. Me gustan esas, por eso también es un juego de equilibrios, por eso se llama Camino a la Templanza, de fuerzas, ¿no? Como algo contrastante en ese aspecto. ¿Vos sabés que en el tarot hay una carta que se llama la Templanza? Sí, sale de ahí. Sí, le sacaron la chica del tarot. Bueno, esa carta tiene es la imagen de una mujer que está agua, trasvasando agua de un cántaro a otro. Dorado a uno plateado. Sí. El dorado es el futuro y el plateado es el pasado. Y ahí se produce una especie de síntesis y se produce un crecimiento. O sea, la experiencia del pasado pasa al futuro, porque además va de un lado a otro. Claro, sí. Y eso es la templanza. Bueno, en este disco, por eso también le puse Camino a la Templanza, porque yo me sacaba. Y además, además riega las plantas que están a sus pies. Ah, claro, tiene un pie en el agua y el otro en el sol. Y está regando, está dando vida. Me tiraba las cartas y siempre me salía la templanza. Y siempre era como que leía esa carta y me enojaba con la carta, como si no aceptara lo que me decía la carta. ¿Para qué la saco si no acepto? Y hacía el infinito, hasta que un día entendí por qué venía la carta. Dije, listo, todo este momento que me acompaña escribiendo esta música es el camino a la templanza. Qué crecimiento. Claro. Y es el momento en el que vamos a pedir a Zoema que agarre, digamos, su cuatro. Bueno. ¿No? Y veo que tenés varios invitados acá, o tenés un invitado. ¿En el disco? Sí. Sí, hay. Las letras son tuyas. Sí, las letras son mías. Y el. Sí, está de invitado en un tema que se llama Unión de los Amantes, que también es una carta del tarot. Kevin Johansen, me di ese gusto, realmente. Después está Sara Mamani, que es otra música increíble, que admiro mucho, que me encanta, en un tema que se llama ¿Quién soy? Y después están, bueno, los músicos, invitados en vientos, bueno, hay un montón de gente que ha trabajado también el disco. Voy a hacer un tema que se llama El Clavel. Con su voz de cisne blanco,
su cuerpo, hilo de viento, me he perdido en el desenfreno, y en su cuerpo, hilo de viento, me he perdido en el desenfreno. Dos lujos. Sí, sí. Yo no entiendo a la gente que me escribe cada vez que me pongo a filmar. Dios mío, gracias por los mensajes, pero bueno, después veremos. Y te cortan el video, no sé qué pasa acá. Bueno, no importa. Nos tenemos que poner las pilas, Silvia, con esto. Mañana el curso. Mañana vamos al curso de redes. Me voy con Silvia Majul, exactamente. ¿Cómo se nota? No hay mucho por decir, ¿no? Porque, qué sé yo, el instrumento y tu voz, dos instrumentos, vos y el instrumento, uno solo, es increíble. Bueno, muchas gracias. No, es increíble. No tengo mucho que decir. No, yo tampoco. Claro. ¿Viste cuando vos agarrás y decís, bueno, y ahora que le pregunto si ya está todo dicho? No, no está, nunca está todo dicho. No, ya lo sé, pero yo me quedé así, como impactado. Vos sabés que Soema era especialista en romper la métrica. A ver, claro. Vos la ponías a cantar una samba, empezaba cantando una samba y después iba para cualquier lado. Sí, sí. O sea, imagínate a los bailarines, supongo. Mucha razón. Mucha razón. Él porque es bailarín, ¿viste? Claro, a vos te sacan un pedazo y no llegás. Viste, la peor. No me van a invitar jamás a una peña. Sí, se avisás sin ningún problema. No, o sea, esto es improvisado, chicos. Claro. Es claro, si vos lo decís. Ya claro, sabemos sí, de qué se trata. Claro. Empieza con el cómo... pasito para otro lado. Claro. No, pero además es muy interesante porque el folclore viene muy estructurado. Claro. O sea, vos para hacer una chacarera ya tenés como es la métrica, sí, ta, el gato, ta. Entonces, hay veces que hay que salirse de eso. Y porque bueno, ahora están estos locos que llegaron. Por dos motivos. ¿Te acordás de Jorgito Herrero? Sí. Amigo del alma. Sí, Jorgito Herrero. Jorgito Herrero me decía, no, el problema de las chacareras es que vos tenés que completar todo, entonces la primera, viste, la segunda te sale, o sea, las dos primeras estrofas te salen fantásticas, cuando llegaste a la tercera y la cuarta ya tenés que ponerla porque hay que ponerla, claro. Pero ya se te acabó lo que tenés que decir, claro. Dice, ah. Por eso vos notás que en la segunda te dicen cualquier porquería, viste, mientras rime dale que va. Sí, tal cual. Entonces me parece fantástico que si hay que salirse de la métrica, hay que salirse de la métrica y hacer lo que uno quiere. Yo creo, al menos para mí la música, es una observación. A mí me gusta la moralidad en ese sentido, ¿viste? Sí, como jugar, pero bueno... La moralidad musical. Claro, la moralidad musical en el sentido de que la forma, digamos... Juego un poco con el texto y con las imágenes. Esta canción que canté recién comienza con una imagen, que es como una imagen medio de ensoñación, es un amor, es una imagen apasionada para mí, ¿no? Y después es el encuentro de esos seres. Entonces no hay palabras, aparece encuentro y aparece esta parte rítmica, que es el encuentro, ¿no? Y entonces para mí son imágenes, se mezcla la imagen, digamos, que yo quiero... como darle el sonido en vez de la palabra. Exacto. Y por ahí sí, de repente pasa de uno a otro lugar y juego con esas rítmicas o con los colores o con los ruidos que son parte de nuestra sonoridad, ¿no? Y a mí me gusta jugar con eso y también me encanta la música
tradicional de toda Latinoamérica y del mundo, podría decirlo, porque me gusta mucho. Porque ahí está la base también, ¿no? Sí. Ahí está la base en donde uno... Yo... Y también uno descansa en claro, la forma. Claro, tal porque cual. Sí. Descansa porque, tal cual. Porque esto, como decís, vos sabés hacia dónde te podés mover. Bueno, en este caso, con esta música, podés improvisar y la música te va, en todo caso, dando un movimiento, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero bueno, son formas, ¿no? Yo vine así, qué sé yo. Yo vine así. Una preguntita. No, eso es lo lindo que tenés. O sea, podés hacer cualquier cosa con la calidad de tu voz, con todo lo que le podés aportar, tu manera de expresarte. Mm. No necesitas seguir necesariamente el parámetro. Vos podés pensar fuera de la caja. Mm. Es ir siempre hacer, más allá también. ¿No? Es ir más allá, está claro. Buscando un camino. Claro. Una preguntita. Sí. Porque dentro de esta mecánica sí. De la improvisación, sí. ¿Te sale siempre igual o depende de tu estado de ánimo? No, la improvisación siempre no sé. Claro. Sí, por sí, eso. Sí. O sea, claro, depende del estado de ánimo, depende cómo te pegue el ámbito, cómo te pegue toda la música. Creo que depende del diálogo porque en el concierto hay un diálogo. Por eso, el ida y vuelta, digamos. Claro, con sí. El público, con el espacio, con los músicos. Uh-huh. Hay cosas que suceden ahí que son muy del momento y muy particulares uh-huh. Y energéticas, ¿no? Claro, que la energía están sucediendo que se va. Claro. Y que de alguna manera creo que en la música o en el espacio de la improvisación, lo que o al menos lo que yo busco como intención, es poder como poner en sonido eso que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y evidenciarlo, que es un uh-huh. Poco como el juego del clown, ¿viste? Que claro. El clown evidencia como en su juego lo que está sucediendo, como digamos, lo que sucede todo el tiempo, ¿no? Como que uno está comunicándose con palabras, pero en realidad están pasando un montón de gestos, de mirada, y uno va leyendo todo el tiempo todo eso en claro, el otro, ¿no? Claro, claro. Los momentos esos un poco, son únicos e irrepetibles. Un poco de lo que hablábamos sí, antes de entrar al programa, que nosotros le decíamos a Soema que nunca respetábamos la grilla, y ella claro. Decía que también el listado, ¿no? De los músicos a veces... Sí, pobres. La verdad tiene una pasión. Pero los músicos se desorientan en un segundo, después arrancan. Yo realmente, ya que está, les mando un abrazo grande a Jorge Sotil, a Marco Romano o al de Margarín, que ellos son unos músicos increíbles, son todos improvisadores. Yo realmente busco tocar con músicos que improvisen porque ese es el juego, digamos, necesito que todos podamos entrar en ese lenguaje y ellos están ahí. Si yo muevo para un lado o para el otro, uh-huh. Ellos se mueven también. No voy a quedarme nunca como saltando al vacío y sin ese sostén. Nos quedan escasos 3 minutos. Simplemente repetir, te vamos a pedir una más antes del cierre. Bueno. Una más. Y repetir que el próximo 8 de junio a las 9 de la noche... Usina del Arte, uh-huh. Agustín Caffarena 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hermoso lugar. Sí, sí, hermoso lugar también. Allí vas a estar presentando esto y... Sí, sí, y mucho más, y claro, mucho más. Sí, sí, vamos a aprovechar este encuentro maravilloso con invitados también, va a estar invitada Sara Mamani, va a estar Charo Bogarín también. Charo Bogarín, mira. Sí, va a venir a cantar Niña, que es un tema que hicimos ya hace un tiempo, juntas, y Cristina Pérez, que es una música investigadora increíble, mendocina, que va a venir especialmente a traer su magia. Va a haber que llegar temprano entonces. Sí. Bueno, voy a empezar a grabar, le digo a la gente, voy a empezar a grabar, no me manden mensajes. Claro. Voy a hacer el camalote, que es un tema que es para los nuevos viajes, ya que estamos hablando de este momento de nuevo viaje. Thank you.
aquí, yo no soy dueño. Aguas de León, por tus fauces me voy. Aguas de León, por tus fauces me voy. Gracias Silvia Majul, gracias Héctor, gracias Sergio, gracias Leo. Nos estamos yendo, no tenemos tiempo para más. Tenés que volver. Salimos corriendo. Bueno, sí, dale. Bueno, usina del arte. Usina del arte, sábado a las sábado 8 a las 9 de la noche. Chau, gracias a todos. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Ah, ah. 24 horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Conexión abierta. Conexión abierta. Conexión abierta. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por internet. Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Súmate a nuestra fanpage, búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los